Damas y caballeros, un domingo más en la tradicional Arena Jalisco. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Roger Santillán, la voz elegante del barrio. Y bueno, miren, como pueden observar, tengo el privilegio una vez más de compartir con el joven de los ojos más hermosos de Guadalajara, César Corona, mi hermano. Gracias, Roger. Me enamoras cada vez que dices eso. No, no quiero que haya su grupo de fans. Venimos a hacer lo que nos gusta, narrar y ver el deporte espectáculo, la lucha libre. Y hoy tenemos una contienda en cuatro esquinas. La cabellera de uno de los queridos de la Arena Jalisco puede estar en riesgo de tu patrón. Está en peligro, ¿eh? Está de más que me preguntes quién es mi gallo, porque el patrón Carrillo va a ganar, así es que no se lo pierdan. Lucha estelar de cuatro cabelleras y bueno, mi César, el regreso del único perro extremo, Joe Líder, y por supuesto el regreso a Guadalajara de Rey Tritón también. Sí, Rey Tritón, que estuvo por Estados Unidos un tiempo, y también Joe Líder, que viene de hacer un desastre en la Ciudad de México, como es de costumbre, ¿no? El perro del mal está de nueva cuenta en la Arena Jalisco. Pura calidad, señoras y señores. Y bueno, ellos estarán enfrentando nada más y nada menos que a Sombra, Maravilla Azteca y el Dengue Asesino, el ídolo de la Jalisco, papá. También dentro de las contiendas tenemos a la Sangre Dorada enfrentándose a unos hermanos que también vienen con todo, ¿no? ¿Quiénes son ellos, Roger? Menciónamelos. Set Me Free, papá de la Sangre Dorada. Ya los quiero ver entrar por la pasarela. Y bueno, ellos vienen en contra de Príncipe Ángel y el Cometa Galáctico, que una vez más se presentan en la Arena Jalisco. Señal de que a la gente le ha gustado. Y bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos completamente en vivo, mi César. Sí, invitar a la gente que se siga conectando, que comparta, que nos comente, que le digan a Roger de lo que se va a morir, porque él es de la nueva fe, de no sé cuánto, y que si aún están a tiempo, que se dejen caer aquí a la Arena Jalisco, ¿no? Oye, las ventadas son halagos para mí, mi César, no sé para ti, pero raza, el chiste es que se la pasen bien, y bueno, estamos a nada de continuar, este es el live de la Arena Jalisco, no se lo pueden perder, lucha estelar de cuatro cabelleras, bueno, mi César, agradeciendo, y casi listos para arrancar, viejo. Sí, pues no, ya vámonos, que empiece esta función, que queremos ver el deporte espectáculo, la lucha libre desde la Arena Jalisco. Damas y caballeros, no se despeguen, prepárense, alístense y agárrense de donde puedan, porque esto está a punto de comenzar. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m. 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx.
Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable. Santa llamando a Bluder. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única a la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m. 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx. Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable. Santa llamando a Bluder. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única a la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m. 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Espectacular de esta noche. Le damos la bienvenida
al único, al auténtico arte marcialista de la lucha libre, se presenta la Ninja. Damas y caballeros, primer encuentro espectacular de la tarde aquí en su casa, la Arena Jalisco, agradecidos por recibirlos. Y bueno, en el bando rudo se presenta el auténtico, el original, el arte marcialista de la lucha libre, Black Ninja. En la esquina técnica, el clásico de clásicos, señoras y señores, el príncipe de mares y continentes, ¡Continental! Como referee para este encuentro, la máxima autoridad, mi padrino de bautizo, Pedro el Tigre. No, a mi padrino sí déjamelo en paz. Don Pedro el Tigre, padrino de bautizo. Lo quiero mucho, padrino. Gracias, señores. Lucha a una caída. Amigos de la Arena Jalisco, sean bienvenidos. Estamos totalmente en vivo. Mi nombre es César Corona y acompañado de Roger. Esta tarde les traemos las emociones aquí en su casa, la Arena Jalisco. Y la primera contienda es un mano a mano entre Black Ninja y el mismísimo Continental, que está haciendo de las suyas. Este Black Ninja que también está escalando peldaños dentro de las carteleras y esta noche busca una oportunidad más. Pero enfrente tiene un rival sumamente peligroso, Roger, como lo es el Continental. Este joven que también está demostrando que tiene todo, todo el talento tapatío. Así es, mi César, el clásico de clásicos, el que me pagó una lana para que lo presentara bonito. Bueno. Así nomás. Pero sí, bien lo dice César, un estilo único que tiene este joven, noventero, muy bonito, que le agrada bastante a la afición. Y bueno, raza, ahí está el hombre del cabello más hermoso. Así como tú tienes los ojos más hermosos de Guadalajara, este vato tiene los bucles más lindos de la Jalisco. Está bien, Roger, Roger, contrólate, estamos en vivo, no sé qué decirte, me pone nervioso. Tú nomás dime que sí, César. Bueno, y damos inicio con las acciones. Mira cómo Black Ninja ahora sujeta a este que es el Continental de la panza. Pero mira, se salvan perfectamente del castigo y va para abajo el Continental. Y cómo aprieta Black Ninja a la rodilla directamente de este joven que bien mencionabas. Eres fan, fanático, lo idolatras, ¿no? Me encanta su cabello y me encanta cómo lucha. Pero bueno, tampoco vamos a demeritar el trabajo del Black Ninja, mi hermano. Así es. Luchadorazo. Bueno, ahí tenemos el aporte de la porra ruda. La afición ya metida con este primer compromiso. Vamos iniciando en esta tarde lluviosa en Guadalajara. Tarde rica como para estar aquí en la arena o estar desde su casa siguiéndonos la transmisión de la Arena Jalisco, ¿no, Roger? Es correcto, mi estimado César. Mira, me encanta cómo la gente se mete demasiado en la lucha. Y bueno, mi hermano, tenemos saluditos, ¿te parece? Si nos A ver, vamos viendo. Dice Luis Arturo Sánchez. Saludos, mi Roger. Saludos, hermano. Te mando un abrazo. Martín Vega, saludos para todos los que hacen posible la transmisión. A huevo, el buen Zoe, Chuy Arroyo en la producción y el Brian Ulises en la cámara 1. El más guapo, ¿eh? Sí. Saludos, o sea, a todos. Tú eres el de los ojos más hermosos, pero el Brian es el más guapo. Bueno, bueno.
También dice Armando Araujo, saludos Roy. Y a la nueva fe, vamos con todo, vamos por el Brian Villa. Así es, carnal, hoy gana el Patrón Carrillo. No sé quién va a perder, pero el Patrón Carrillo no se va a quedar pelón, César. Bueno, ya está, Roger. Los saludos en esta tarde, que sigan comentando, que sigan compartiendo esta transmisión, porque estamos completamente en vivo. Y mira, ahora... In life. Déjame cargo mi buen inglés, ¿no? Déjame lo manejo, chido. Ah, bueno, Roger, tranquilo. Mira, y ahora vemos cómo Continental, con esa pasada tremenda, manda la lona a Black Ninja. Y parece que la afición no le parece, ¿eh? Y están enojados con este luchador que hoy sale del lado técnico, del lado científico. Es correcto, mi hermano. El vato tiene para darle a las dos escuelas. Y bueno, ahí vemos en el centro del cuadrilátero cómo lo está tomando de la cintura. Qué bonito lo derriba. Y ahora sí, carnal, vámonos con la lucha. Arrasa lona. Se lo lleva hasta por allá, César. La pasada tremenda que ejecuta bien Black Ninja. De una forma exuberante, una delgada pero fuerte forma que trae en esta tarde Black Ninja, ¿no? Bastante condición, mira, muy pareja la estatura, muy pareja la complexión. Y bueno, yo creo que en experiencia, ahí sí no está parejo el cotorreo. Pero a final de cuentas, el Conti se la sabe de todas, todas. Y está dominando por mucho, César. Mira, ya se lo quería llevar el conteo. La patada bien evitada. Y ya lo lleva de nueva cuenta a ras de lona. Es el Continental quien está aprovechando. Pero mira, Black Ninja se avanza y le quiere aplicar la casita. Pero se sale perfectamente este que es el Continental, Roger. Es correcto, mi hermano. Y mira, se lo agarra chiricuazos como los aplica el dengue asesino. Para que la raza no se despeje, porque al rato viene el que pega de sopapos duro también. Así es, ahora se van a juego de cuerdas. Las tijeras bien ejecutadas por parte de Ninja, que entran perfectamente. Ahora evade bien el golpe y el Continental también sabe aplicarlas. Y mira cómo Black Ninja con ese resorteo le dice no. Aquí estoy yo para hacerte la vida imposible esta tarde. Maravilloso lo que se está viviendo, mi César. Y bueno, dice Adrián Mendiola. Manda saludos al público que viene desde Ensenada y están presentes en la arena. Perfecto, mi hermano, claro que sí, ahí estamos con el encargo. Y bueno, gracias a todos por seguir la transmisión. Les pedimos que compartan, por favor, para llegar a más gente y seguir haciendo esto posible, César. Claro, que es que les digan dónde estás para que vayas y le des un beso, Roger, ¿no? Claro que sí, hombre, para ser más club de fans. Bueno, ahí ya Black Ninja recibiendo el cariño del público de la Arena Jalisco, que le piden otra. Está confundido. Mientras tanto, el Continental está... en la lona, prácticamente, ahí. Ya lo levanta y lo van a cambiar de lado a lado, Roger. Y bueno, ahí tenemos el aporte de la afición para la transmisión, como no. Ahí está la narración del público. Y bueno, ellos son los que mandan a final de cuentas, mi César. Así es, Roger. Mira ya, Black Ninja de nueva cuenta levanta al Continental, que lo va a llevar al juego de cuerdas de lado a lado. Allá va el Continental, lo levanta y la pasada tremenda, el controlonazo, ¿no? Cuidado, cuidado con esa cabeza, mi César. Aprovecho para decirle a la gente que no practique esto en casa. Si quiere dedicar a la lucha, venga y prepárese donde hay profesionales, porque puede ser muy riesgoso y lamentable. Incluso aquí en la Arena Jalisco hay prácticas de lucha libre. Con el Patrón Carrillo, carnal. Ahí está. Ahí es donde tú practicas, ¿no, Roger? Claro, mi hermano. Ya no vengo porque los jueves tengo mucho que hacer. La neta, no, pero... y venía. Bueno, hay que mandarle también un caluroso saludo a Jonathan Chávez, nuestro compañero, tu amigo del alma, mi hermano, que no está... presente, que está un poco enfermo, pero está bien, ¿no? Sí, carnal, bendito sea Dios. Toda la raza, mucha raza piensa que sigue amarrado allá atrás desde la otra semana, pero no, carnal, el Jonah anda malito y le mandamos un abrazo hasta su casa. Se le subió el azúcar del susto de la semana pasada. Se pusieron complicadas las cosas. Recordemos que lo crucificó la nueva fe. Bueno, él sabe a lo que se atiene al retar al patrón. Mi hermano, ahí no tengo nada que decir más que agradecerle, porque sí, una vez más, te lo voy a reconocer. Si por alguien llegué a la Arena Jalisco, fue por Jonathan Chávez. Así es que, compadre, le mando un abrazo. Que se mejore pronto. Roger, ya. Club de fans de Jonathan también. Sí, le vamos a mandar a hacer unas tazas, vas a ver. Mira nada más el golpe tremendo del Continental hacia Black Ninja. Lo saca del cuadrilátero con esa doble patada y lo deja. Y lo deja totalmente afuera del cuadrilátero. Ahí tenemos saludos, Roger. Creo que tu club de fans. ¡Ah, carajo! Y César y Jonathan, saludos. Bueno, saludos a toda la gente que se está conectando. Mientras tanto, el Continental con el machetazo. Y ahora ya regresa al cuadrilátero a Black Ninja. Oye, carnal, yo soy el de los club de fans. Y resulta que tengo uno y yo no sé ni de quién, carnal. Pero muchas gracias, hombre. Se agradece. Saludos también para Anita Delgadillo. Ana, te mandamos un abrazo. Se te extraña el aporte aquí en la arena también, cómo no. Así es. Ya el Continental de nueva cuenta con el golpe a la espalda a Black Ninja. Ahora la patada en reversa directamente a la boca del estómago. Y en dos ocasiones
al estilo clásico y la cachetada bien ejecutada por Continental. Se lo van a llevar de lado a lado. Allá va Black Ninja y mira nada más el Continental ejecutando bien sus movimientos. Se va al impulso de cuerdas y le doble patada directamente a la cabeza de este que es el Black Ninja. Y la visión le pide otra, Roger, les pide otra patada más. Le pide una más y parece que va a repetir la dosis porque mira, ¿quién es él para decir que no, César? Nadie, es el Continental, mi hermano, así de fácil. Y ahora con esa patada en reversa al mero estilo de la familia Linares, el Continental haciendo de la suya, retomando el camino. Se me había olvidado mencionar el referee de esta tarde, iniciando tu padrino, Pedro, hermano, el Tigre. No te puedo perdonar que no anuncies a mi padrino porque es un hombre que se merece todo el respeto, no nada más mío, sino de todo el mundo, carajo. Así es, ya. Porque es una gran persona y tiene un gran corazón, mira. Además, se ve muy guapo él, muy, mucho porte, mucho estampa arriba. Roger, esta tarde vienes desatado, vienes desatado. Vengo repartiendo amor, hermano, porque vengo contento, la verdad. Me dan amor, yo doy amor, carnal, no puedo darle otra cosa a la gente. Así es que mándeme sus saludos y mándeme mucho amor si quiere para el César también, para que se le quite lo márgaro. Gracias, gracias. No, aquí estamos al pie del cañón. Y ya de nueva cuenta, ambos luchadores arriba del cuadrilátero. La afición apoyando cada uno a su mero gallo. Y vemos cómo ahí está... que es a primer cuadro la afición, lo importante en esta Arena Jalisco. Ya se va de nueva cuenta Black Ninja al corte, cuando se levanta bien perfectamente y mira nada más esa habilidad que maneja este luchador que viene en máscara de negro. Las tijeras bien ejecutadas por parte de Black Ninja y quiere otra, pero el Continental no está tan contento. Ahí está el golpe que lo lleva hasta el otro lado y cuidado que pisa bien las cuerdas y mira nada más la voltereta bien ejecutada, Roger. Bien ejecutada y bueno, haciendo las cosas bien este par de caballeros. Aprovechamos para mandar un saludo a toda la raza que está conectada y al club de fans de Roger Santillán también. Dice Roger es el mejor. Mi Zoe está de testigo que no soy yo, carnal, Pero les mandamos un abrazo también, hombre. Bueno, ahí está también el Continental de nueva cuenta a las cuerdas. Y mira la pasada y bien ejecutado ese castigo por parte del joven Continental. Y que pide otra, Quiere otra, César. Quiere otra y bueno... parece que sí le va a repetir la dosis, mi hermano. Mira, vamos a ver qué bonito lo engancha y ¡tómala! Se lo lleva hasta el suelo. Bien ejecutado. Ahí va el Continental de nueva cuenta a impulsarse las cuerdas y se salva. Y nada más para las fotos, para la gente que vea cómo es el Continental. Qué bonito firma el Conti, mi carnal. Qué bonito. Y bueno, ahí tenemos el aporte de la afición. Le mandamos saludos al buen Dani también. El Dani Tatú, mi hermano, aquí presente como cada domingo en la Arena Jalisco. Y el Conti se la está llevando, mi César. Sí, tiene que tomar un poco de respiro, un poco de aire este que es el Black Ninja para regresar de nueva cuenta al encordado, Roger. Es correcto, mi hermano, se está desarrollando el encuentro y bueno, 2, 3, 4, vámonos, tómala. Mira, parece que le dolió bastante, No estaba exagerando, tómala, qué bonitos movimientos, César. Y ya lo lleva el conteo, Pedro, dice 1, dice 2. Y solamente 2, Roger, estuvo a punto de llevarse la victoria. Nada para nadie, papá, todavía. Y bueno, el Conti goza de mucho público, escucha, César. Sí, se está convirtiendo en uno de los ídolos, de los nuevos ídolos de la Arena Jalisco. Dice la porra ruda que no se puede, allá ellos sabrán, César. Exactamente, mira, ahí va Black Ninja, evita perfectamente el golpe, el Continental, y lo levanta con esa quebradora bien ejecutada. Y pide otra, quiere ejecutarla de nueva cuenta. Allá va el Continental y lo va a levantar. Mira, nada más con ese changuito bien ejecutado y lo enrolla perfectamente. Y el castigo a los brazos. Se está rindiendo, dice que sí, dice que no. ¿Qué nos está diciendo el referee? Dice que no, no se rinde Black Ninja. Aprieta bien, pero no fue suficiente para que el Continental se llevara la victoria. Admirable, admirable el aguante que tienen estos hombres, mi César. Y bueno, parecía que se lo llevaba el Black Ninja, sin embargo, no se lo lleva. Y ahí vemos al joven de los rizos más hermosos de Jalisco alegando con mi padrino. Ojalá y lo ponga en cintura porque no le puede faltar el respeto mientras vemos cómo se desarrolla. ¡Qué bonito, César! Mira, se lo lleva en paquete este Black Ninja. Dice 1, dice 2. Y solamente 2 se avivó, Este luchador enmascarado se avivó y casi se lleva esta contienda. No lo puede creer. La afición apoyándolo también de su lado, Trae buena porra el Ninja, carnal. Además, vamos a reconocer que trae un equipazo, carnal. Me gusta mucho, al mero estilo de octagón, carnal. Y mira, de nueva cuenta, en las alturas. ¿Y qué está haciendo? Se lo lleva al conteo. Dice 1, dice 2. Y solamente 2 porque el Continental bota de buena manera, No es que se haya tardado mi padrino, Lo que pasa es que el Ninja es muy rápido. Bueno, y la afición continúa con apoyos.
Y Black Ninja se nota cansado, el Continental también, es un mano a mano, sabemos lo complicado que es eso. Ahora se lo va a llevar de nueva cuenta en paquete, pero no, se lo cambia con esta especie de campana, lo está ejecutando y ahí está. Y dice que sí, dice que no, no se rinde, se rinde, se rinde, se rindió Roger, se rindió el Black Ninja. El ganador absoluto de este primer encuentro. Ahí está, el Continental se lleva la primera lucha, la victoria, la primera contienda. Estamos completamente en vivo, Roger, desde Arena Jalisco. Qué buena canción, mi hermano. Vamos a cantar todos. Me sacaste de onda, Roger. Tremendamente, bueno. La victoria se la lleva el Conti, mi hermano. No hay de otra. Vámonos a un corte y regresamos, mi César. Que no se despeguen porque esta noche hay lucha de cabelleras. Vámonos. Gracias. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única a la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m. 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx. Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable. Santo llamando a Blue. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única a la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m. 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. We'll be right back.
Caja San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx. Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única a la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea... Suéltame la música, si eres tan amable, DJ, gracias. Señoras y señores, con ustedes, el bando de los rudos se presenta por segunda ocasión en la Arena Jalisco. Este hombre que ha hecho bastante revuelo, Andar Junior. Y lo acompaña el fraile, fraile de la muerte, Junior. Y bueno, señoras y señores, vámonos con el bando técnico. Se presenta para todos ustedes, una vez más, el amante del peligro, con ustedes, Riesgo. Y lo acompaña el campeón welter del estado de Jalisco, con ustedes, damas y caballeros, segundo encuentro espectacular de la noche por el bando rudo. Se presenta de nueva cuenta Andar. Y lo acompaña el continuador de la leyenda, el fraile de la muerte, Junior. En la esquina contraria, en su regreso a su casa, para todos ustedes, el amante del peligro, Riesgo. Y lo acompaña el campeón welter del estado de Jalisco, Destino. Como referee para este encuentro y máxima autoridad, el Padrecito. El Padrecito. El Padrecito.
la bendición del cuadrilátero, el padrezote. Vámonos, señoras y señores, lucha a una caída. Y bueno, amigos de la Arena Jalisco, continuamos con esta gran función, relevos sencillos. Andar Junior y Fraile de la Muerte Junior enfrentándose a destino y a riesgo. Se juntaron los Junior del lado rudo y vemos cómo Andar ahí va de nueva cuenta al juego de cuerdas, pero este riesgo bien, con gran agilidad, lo evade perfectamente. Y se segunda, este que es el destino, las tijeras bien ejecutadas sobre Andar. Vemos el gran movimiento, gran físico, la palmada al pecho, la patada a la boca del estómago por parte de Riesgo. Pisa segunda, pisa tercera, está volteando bien, cuidado, un poco trompicado y se lo lleva hasta afuera del encordado a este que es Andar. Y Fraile de la Muerte Junior no le parece nada convincente esto y entra para acabar con todo lo que había hecho Riesgo en estos primeros minutos. Ya lo tiene a su merced y mira nada más el raquetazo bien conectado por parte de este que es el Fraile de la Muerte Junior. Riesgo las está viendo mal, Roger, está viendo cómo el Fraile le está debilitando poco a poco. Sí, compita, ahí vengo llegando, casi no te alcanzo, pero bueno, segundo encuentro espectacular el que tenemos esta noche, César, donde Andar, Andar NG y Fraile Junior se están enfrentando a destino y a el amante de peligro, Riesgo. Así es. Y ahora ya es destino quien está arriba del encordado para enfrentarse a este que es Fraile de la Muerte Junior. Una diferencia en altura completamente notoria, ¿no, Roger? Es correcto, mi hermano. Bastante drástica la estatura. Pero bueno, te voy a decir algo. Estos dos caballeros ya se conocen de hace tiempo. Y bueno, vamos a ver un encuentro bastante interesante como lo que se está dando ahorita, César. No vamos a demeritar a nadie porque los dos son excelentes alumnos, déjame decirte, del patrón Carrillo, así nomás. Bueno, ahí está, Roger no puede pasar ninguna lucha sin mencionar a su patrón Carrillo. Hermano, soy feliz porque tengo trabajo, patrón Carrillo, lo quiero bien muchote, si está escuchando esto le mando un beso, le voy a poner un terreno allá por carretera Chapala. Bueno, ahí vemos cómo destino se llevaba afuera de la muerte hasta el otro lado. Ahora las tijeras bien ejecutadas y también se lo lleva y hasta fuera del cuadrilátero. Es el momento de ese Andar que llega y mira nada más con ese tonelaje, se lleva a destino hasta la lona, Roger. Es correcto, mi hermano, y mira, le molesta bastante Andar el apoyo de la gente hacia los técnicos y le mete tremendo raquetazo a destino, carnal. Ya lo lleva al juego de cuerda, se va de perfectamente destino en una ocasión y en la segunda se lo lleva con las tijeras bien, bien ejecutada, Roger. Me gusta muchito, carnal. Me gusta cómo lucha el destino. No por nada es el campeón welter del estado de Jalisco. Y bueno, carnal, va a entrar el Fraile de la Muerte Junior, este joven que también trae con queso y se le pone de frente el Riesgo, carnal. Allá va el juego de cuerdas rápidamente. Ya el codazo sobre la espalda de este que es el Riesgo. La patada directamente, ahora se van al 2-1. El padrecito no está haciendo nada. Roger, por favor, pon orden aquí. Ay, no puedo, hombre, porque ahora sí literalmente se hace que la Virgen le habla a César. Bueno, Andar con el machetazo bien ejecutado sobre Riesgo. Y en el otro lado vemos cómo el Fraile está haciendo de las suyas con la cuerda. Y destino el golpe directamente al hombro de este gladiador. Riesgo muy querido ya por la Arena Jalisco, ¿no? Sobre todo por las féminas, cómo no. Y uno que otro desviado también no le hace, pero lo queremos mucho. Bueno, Andar continúa con ese castigo y las cuerdas. Bien ejecutado, Roger. Ya destino mejor. Prefiere salir a dar un poco de aire, ¿no? Sí, carnal. De esos momentos necesarios en la lucha libre para respirar, para que no se vuelva tan intensa la contienda. Y bueno, lo están castigando entre los dos rudos. Y tómala, le está yendo feo al Riesgo, carnal. Ahora sí que la vida es un riesgo para el Riesgo. Exactamente, Riesgo ya tiene que salir del encordado porque los rudos, los Juniors, están haciendo de las suyas. Me gusta esta mancuerna, Roger, ¿eh? Me gusta el trabajo que están realizando estos dos rudos. De gran potencial, de máscaras vistosas, trajes vistosos. Puede ser que lleguen a hacer algo interesante en un futuro, ¿no? Si se lo proponen, César, como todo en la vida. Pero bueno, la verdad es que son rudos de 5 estrellas, carnal. De esos que casi ya no hay. Mira, el 2-1 se llevaban a destino con el golpe. Y ahora van con el juego de cuerdas. Se llama destino y la doble patada bien ejecutada. Que tiene que salir de nueva cuenta del encordado. No les están dando ni una oportunidad de respirar.
ni una oportunidad de atacar a estos técnicos esta noche, Roger. Es correcto, mi César. Mientras tanto, dicen los saluditos. Paulis López, arriba los rudos. Armando Araujo nos dice, voy Braille Junior y andar. Ese padrecito fuera le falta, que dice, otro amarre en las cuerdas por la nueva fe. Yo opino lo mismo. Bueno, mira, ahí el trabajo en conjunto de estos rudos, haciéndolo valer y riesgo. Está viendo las complicadas porque están 2-1. Y ahora de nueva cuenta lo van a llevar al juego de cuerdas. Allá va riesgo y andar es que lo levante y tremendo contralonazo. Y cuidado porque Fraile está en la cima de la montaña. Está en lo más alto de la arena. Mira nada más con la planchita. Y el conteo dice 1. El conteo dice 2. Y el conteo solamente llega a 2. Tremendo castigo por parte de estos Junior. Esos son ganas de hacer las cosas bien. Tremenda plancha. Y mira, tienen el cabello igual el Fraile y el padrecito, mi hermano. No puede ser. Traen el mismo look. Que te pasen el estilista, ¿no? Claro que sí, mi hermano. Sí me ando viendo como el de los Tigres del Norte, yo también. Bueno. Pero me encanta, mi hermano. Par de rudazos, vamos. Bueno, 3 rudazos, ¿no? Con el padrecito. Se está viendo, se está viendo técnico para ti. No está haciendo las cosas bien el padrecito. Está, mira, el 2-1 y las cuerdas. Este Fraile con la rodilla en la cabeza de destino. Mientras tanto andar, castigando la rodilla del mismo. Y parece que esto no cesa, ¿eh? Están conectados bien esos dos rudos. Completamente de acuerdo. Mira, ya vemos cómo Destino sale expulsado del cuadrilátero, mi César. Y ni modo, se va hacia abajo, mi hermano. Bueno, ahí el castigo. Agradeciendo a toda la gente que está conectada, que está dejándonos su comentario y compartiendo. Mientras tanto, riesgo. Mira, sale de manera fea a la pasarela de las estrellas. Y es Destino quien va a entrar a hacerle quita a su compañero, pero la patada bien ejecutada por parte del Fraile de la Muerte Junior, que va a ser pagar lo mismo. Allá va y andar con el resorteo. Y mira nada más, esto no pudo hacer. Parece que la patada bien ejecutada. Y cuidado, Roger, porque viene riesgo. Viene riesgo y mira nada más el golpe, las tijeras. Cuidado con riesgo. Ay, 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 Papantla. Your son flies me, César. Voló el riesgo. Para los que no saben inglés. A huevo, para los que no manejan buen Prolex. Bueno, mira ya el momento que estaban esperando los técnicos. Riesgo se va sobre el Fraile de la Muerte Junior y en la pasarela el tremendo machetazo de este que es el Destino hacia andar. Ya lo tiene y mira cómo el impacto fuertemente se escuchó hasta acá. Mientras tanto, del otro lado, riesgo con el machetazo directamente a su rival. Oye, me encanta el aporte de la afición, César. Se vuelven locos cuando los rudos se descontrolan. Así es. Los técnicos en esta ocasión, curiosamente la gente está del lado técnico en esta ocasión, César. Y es raro, es rarísimo. Sí, porque sabemos que la arena Jalisco es una arena completamente ruda. Pero en esta ocasión, el trabajo ejecutado por Destino y por riesgo les está pareciendo agradables. Sí, mi hermano, dice Víctor Manuel García, pregunta, ¿a qué hora inicia la función y a qué hora se termina? Mi hermano, 6:30 de la tarde, todos los domingos estamos a tus órdenes. Y una prox de 9:30 más o menos, mi César, ¿verdad? Así es, mira, ahora Destino y ¡ay, cuidado con esa plancha! Y llega el conteo del padrecito, que tarda infinidades, dice 1, dice 2. ¿Qué te estoy diciendo? Tardó 45 minutos en dar el conteo del padrecito. Es que la Virgen le hablaba al padrecito, acuérdate que era la bendición como quiera. No puede ser, se está viendo de qué lado lento, está apoyando este que es el padrecito. Ahora Destino quien ya está preparado y andar tiene que enfrentar a los dos técnicos. Las patadas voladoras bien ejecutadas por parte de este que es Destino. Ahora se lo va a llevar al juego de cuerdas, al impulso. Mientras tanto, en la cima de la montaña está riesgo que amenaza con volar. Ya está preparando las estacas. Y cuidado, ya está el golpe duro, severo y bien ejecutado. El conteo es 1, el conteo es 2. Y solamente 2 porque el Fraile con esa cachetada rompe perfectamente el castigo. Oye, le molesta al Fraile que castiguen a su amigo porque la neta le tundió bien duro en la cara. Salió la quijada del riesgo hasta la octava fila, mi carnal. Así es, Roger. Y van ahora contra el riesgo al impulso de cuerdas y lo van a subir al 2-1. Cuidado con lo que pueda suceder. El golpe tremendo hasta el esquinero que se lleva este que es riesgo. La patada en la cabeza de Destino por parte del Fraile de la Muerte Junior. Y los rudos haciendo su fiesta, Roger. Haciendo lo que les corresponde, mi carnal. Rudezas como tiene que ser.
Y mira, la señora de acá nos da el aporte también, hombre, bien enojada. Y qué bueno, porque eso alimenta también la esencia de la arena, Jonah. César, perdóname. No, 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 para que veas que sí lo amo, mira. Sí, lo extraño, demasiado, compadre. Lo extraño demasiado. Pero mira, el trabajo en equipo de esos técnicos está preparado. Es Destino quien está en la cima del esquinero. La plancha bien ejecutada. Y va Fraile de la Muerte Junior también. Y parece que lo está enrollando el Destino con ese tremendo castigo. ¿Qué está sucediendo? Está fingiendo un foul. Andar. No sé qué acaba de pasar, Roger. No sé qué está pasando, César. Parece que el padrecito lo duda y Destino, mira, lo empuja. Parece que le va a dar el gane, César. No. No, 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 no. No puede ser. Se aviva los rudos. Los ganadores del segundo encuentro. Andar y Fraile de la Muerte Junior. Bueno, ahí están los ganadores, sacando el colmillo Andar Junior, la rudeza, y se lleva la victoria cuando no hay ningún foul. Bueno, lo determinó, es la máxima autoridad. Ahí no podemos hacer nada, mi estimado César. Lamentablemente, él tomó la decisión. Y mira, la gente se mete, se enfrasca demasiado, César. Así es. Bueno, agradecer a la gente que sigue comentando, que está compartiendo. No se despeguen porque ya viene la lucha estelar, lucha en cuatro esquinas cabelleras. Esta noche regresamos en un momento, estamos en la Arena Jalisco. Pero antes, compadre, la sangre dorada contra el príncipe Ángel y Cometa Galáctico. Ya volvemos, raza, vámonos. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única a la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m. 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx. Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única a la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m.
630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando Libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx. Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m. 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando Libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx. Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días.
¿Seguros? No los veo muy convencidos, ¿eh? ¿Cómo la estamos pasando? ¡Queremos más lucha libre! No se escucha, ¿eh? ¡Queremos más lucha libre! ¡Qué bonito! Muchas gracias, señoras y señores. Los invitamos. Estamos completamente en vivo en la página de la Arena Jalisco. Y sin más preámbulos, vámonos con el tercer encuentro súper espectacular. Lucha en modalidad de parejas. Suéltame la música si eres tan amable, DJ. Gracias. Y bueno, señoras y señores, le damos la bienvenida una vez más a este par de jóvenes que están haciendo las cosas bastante bien. Se presentan los príncipes del aire, Cometa Galáctico y Príncipe Ángel. Y bueno, señoras y señores, le damos la bienvenida, nada más y nada menos, y a los actuales campeones de parejas del estado de Jalisco. Aunque no les guste, ellos son los continuadores de la dinastía, la sangre dorada, el Dorado Junior y sangre Río Junior. Tercer encuentro espectacular de esta noche. Gracias por acompañarnos. Les agradecemos de todo corazón. Y bueno, señoras y señores, en esta esquina se presentan los príncipes del aire, Cometa Galáctico y Príncipe Ángel. Y en la esquina contraria, por supuesto, en los rudos, los actuales campeones de parejas del estado de Jalisco, con ustedes, la sangre dorada, sangre fría Junior y el Dorado. Como referee para este encuentro, mi padrino de bautizo, Pedro el Tigre. Claro que sí, desde chiquillo. Señoras y señores, lucha a una caída. Gracias. Ay, se me fue. Bueno, le mando mensaje. En relevos sencillos, la sangre dorada, sangre fría Junior y el Dorado Junior enfrentándose a Príncipe Ángel y el Cometa Galáctico. Estamos viendo en acción a Cometa Galáctico y a sangre fría Junior ahí con el agarrón que se están dando, y es el Cometa quien saca la mejor parte, ¿verdad? Con esta castigo al hombro, pero mira, se zafa perfectamente este que es sangre fría Junior, que se lo lleva hasta ras de lona, Roger, lastimando la rodilla de Cometa Galáctico. Oye, César, alcancé a escuchar bien, dijiste el agarrón que me están dando. Cálmate, César, que hay niños. No, nada. El agarrón eso, que se están, que están dando, ya, te pones de modo, compadre. Saludos para...
Hoy nomás, ahí está el aporte de la afición también, como no, siempre tan fiel cada domingo, ¿no? Exactamente, mira, es sangre fría quien está haciendo su mejor esfuerzo, se lo lleva el conteo, dice uno, dice dos, solamente dos, Pedro, el Tigre está rapidísimo, uno, y se levanta de buena manera este que es sangre fría Junior, Roger. Así es para todo mi padrino, mi hermano, bien rápido. Bueno, Cometa Galáctico, de nueva cuenta en la Arena Jalisco, sabemos que son dos luchadores que están haciendo pues su mejor esfuerzo, diferentes promociones, diferentes arenas, y ahora están aquí en la Arena Jalisco por su calidad que han demostrado en todo el terreno tapatío, ¿no? Son buenos, literalmente, mi César. Y mira, bien lo decías, lucha de fraternos, lucha de hermanos, y qué buena lucha nos está regalando, mi carnal. Nada más como Cometa estaba haciendo... pues dominado el cuello que debe tener la fortaleza, se lo lleva de uno, dos. Perdón por interrumpirte, Roger, continúa. No te preocupes, ya estoy acostumbrado. No te creas, César. Lo que pasa es que lo estaba castigando sangre fría de fea manera, porque es muy frío él no se la piensa para nada. Y el Cometa pues estaba revirtiendo de buena manera como le enseñaron en la escuela, carnal. Exactamente, la pasada y se lo lleva hasta el otro lado del cuadrilátero. Este que es sangre fría Junior, el Cometa Galáctico esperando de nueva cuenta a su rival. Y tenemos saludos, Roger. Ay, me acabas de mover todo. Roger, por favor. Fíjate que a veces por andar uno de acomedido nomás no queda bien, carnal. Quería checar de quién era el saludo, pero bueno, el Zoe corrobora lo que te estoy diciendo, mi hermano. Exactamente, y ahí el castigo continúa de este que es sangre fría. Junior era con el 4 al brazo. Bien definido. Dime, Roger, ¿quién está mandando saludos? Dice Jaden García, saludos, mis hermanos. Oye, mi Roger Santillán, aparte de Tonalá Tour, ¿sabes? Ah, mira, era referente a los patrocinios. Señores, aprovecho para hacer el comercial. Anúnciese con nosotros porque tenemos la última barra de patrocinios de comerciales esta semana. Y bueno, usted tenga mejores resultados en su negocio, marca o empresa. La Arena Jalisco Live es un espacio para todos ustedes. Bueno, gran movimiento de Cometa Galáctico. Continúa, Roger. Sí, mi hermano. Vamos a continuar con los saluditos. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue sintonizando. Decía, aparte de Tonalá Tours, que también es que otra galaxia, los postres de la señora Celeste Madrigal. Ok. Directamente así la encuentras en redes, brother. ¿Qué dice también mi César? También dice Alejandra, arriba los técnicos. Saludos a Cometa y a Príncipe Ángel. También tenemos más saludos. Tenemos más saludos, mi hermano. Muchas gracias. Dice, arriba los técnicos. Dice Luna, arriba... Príncipe Ángel. Príncipe Ángel, exactamente. Bueno, ahí está la afición también en redes sociales comentando su luchador favorito. Dice Beto Gutiérrez, saludos, pongan a trabajar al Mauricio, que allá está tranquilo, no está estorbando en la toma ya de hoy, pero bueno. Saludos, mi Beto, ahora sí está chambeando el Mauricio, por eso no se le ha visto. Ahora está chambeando. Ahora es este que es Príncipe Ángel quien entra a la contienda para enfrentar al Dorado Junior. Grandes máscaras me gustan de esta, la sangre dorada, combinando cada uno, ¿no? Carnal, luchadores ya de veras y no payasos, la sangre dorada. Bueno, está de más decir que soy team. Bueno, ese saludo te lo dejo a ti, Roger. Dice, saludos, pongan a trabajar al Roger. Ah, no, al Mauricio. Saludos, compadre, ¿cómo estás? Que te mejores pronto, mi Yona, sabes que se te quiere mucho. Sí, el buen Yona. Por si llegaste tarde y no escuchaste, hace rato César dijo que te extrañaba un buen. Claro que sí, ¿cómo no extrañar al buen Yona? Y ahora es el Príncipe Ángel que mira las tijeras y el Dorado. De buena manera resorteando. Dice que aquí hay con queso para las quesadillas, Roger. Hay con queso las gordas. Vaya que hay gor, mi hermanito. Bueno, y ahora el Dorado está en problemas. Príncipe Ángel, un joven que también con mucho, mucho camino por delante. Ahí está el machetazo. Y ahora es el turno del Dorado quien le dice, déjame dártelo bien. Y allá está el machetazo, Roger. Oye, mi César, dicho sea de paso y aprovechando la presencia del Yona, le manda a saludar la porra ruda desde hace rato, cómo no. También se acordaron de él. Que comente, que nos diga que no está amarrado, que está en su casa, que está tranquilo, que no está aquí en los vestidores de la Arena Jalisco. Compadre, la gente piensa que Carrillo te tiene allá abajo del ring. Bueno, ahora el machetazo de sangre fuera Junior, estorbado por el Cometa Galáctico, y va de nuevo, ya está bien conectado, Roger.
Es el turno del Cometa Galáctico quien responde de esta manera. Y están dándose uno y otro tremendos golpes de estos dos rufianes. Serán bonitos, así le pegaba yo a mi señora cuando tenías eso. No te creas, puro cotorreo, no vamos a fomentar nada, no nos vayas a censurar Facebook. Y bueno, qué recios están dando, carnal. La patada. Recio como la carrilla, hermano. La patada en reversa de Cometa Galáctico, ahora se va sangre fría y se lo lleva con la voltereta también. El Príncipe Ángel aprovecha y las tijeras bien ejecutadas. El movimiento de ambos luchadores y mira, cuidado. Aerolíneas abiertas, Roger, porque esos dos luchadores estaban a punto de volar. Iban a volar, César, nomás amenazaron. Los que sí iban a volar, te aseguro, mira, la sangre dorada, papá. Y mira, se va el impulso, cuidado con lo que va a suceder. El vuelo tremendo entre segunda y tercera, Roger. La sangre dorada, volando como los grandes, mi carnal. Y bueno, los actuales campeones del estado de Jalisco. Haciendo lo propio, carnal, haciendo un manicomio. Una, ahora sí, mire, discúlpeme la palabrona en su casa. Haciendo una rebambaramba, mi César. No, Roger, vas a empezar con tus palabrotas mejor. Vete a anunciar ahí arriba, Roger. Perdóname, es que mira, allá sí me censuran, aquí no, carnal. Bueno, es el dorado quien el antebrazo bien colocado hacia Príncipe Ángel. Vistiendo de morado. Y la patada para terminar este ataque. Ahora se van al 2 contra 1. Los rudos contra el Príncipe Ángel se lo van a llevar al juego de cuerdas. Ahora el golpe contra la lona. Contra la lona se lo llevan y tremendamente lo azotan, carnal. Viene un castigo doble. Pendientes en casita. ¡Tómala! Bueno, mira. Aquí hay un mensaje. Creo que es para ti, Roger. Dice Esteban Arqueta. Dice, mi amor, si estás viendo el directo, solo quiero decirte que aquí estuvieras conmigo, pero te tocó estar con tu esposo. Ay, pero, caray. No sé, para quien sea. Oye, yo creo que es para la producción. Creo que es para la producción. Fuertes declaraciones, mi hermano. Pero bueno, aquí ahora sí que le damos publicidad a todo, no importa. Bueno, ahora el trabajo. Es que llegue el mensaje, César. El trabajo que están haciendo, la sangre dorada, mira el golpe, las patadas directamente al rostro de este que es el Cometa Galáctico. Y el conto dice uno, el conto dice dos, y solamente dos porque se levanta perfectamente ese Cometa Galáctico. Y Príncipe Ángel llegaba, pero llegó solamente a que le dieran también de lo que están haciendo. Lo tundieron bastante duro, carnal, y bueno, le está yendo mal, tómala. ¿Para qué te explico más? Es más, se oyó hasta la zona del vestir ese trancazo, carnal. Exactamente. Quiero aprovechar, Roger, también para mandar un gran saludo a la gente de Tala, Jalisco. Orgullosamente estamos con ellos. Saludos a toda la gente de Tala que nos sigue en esta gran transmisión. Y también a la gente de Más Lucha, ¿por qué no? Claro que sí, mi hermano. Un saludo para toda la raza de Más Lucha. Saludos hasta Tala, la tierra de los Lee, mi hermano. ¿Cómo no? De los Ingobernables, carnal. La tierra de los Muñoz. Y también de los perros del mal, del buen, el perro Aguayo y el hijo del perro Aguayo, en paz descanse, ambos. Leyendas, mi carnal, y muchas gracias. Así como leyenda fue el padre de esos dos jóvenes, que ha de estar muy orgulloso porque son unos rudazos, mi César. Y de sangre fría quien le comete tremenda patada directamente al pecho a este que es el Cometa Galáctico. El Cometa es uno, es dos. Y la sangre dorada, el dorado dice aquí, todavía no termina esto. Necesitan continuar el ataque al 2 contra 1. La famosísima técnica de la gandalle, mi César. Se van al impulso de cuerdas. Lo detienen perfectamente, ahora lo van a elevar y el golpe contra la lona. Tremendo de la sangre dorada. Y es Príncipe Ángel quien entra a pues interrumpir el conteo porque se les venía la noche a estos técnicos. A defender a su carnal, ni más ni menos, mi hermano. Así es. Esta lucha creo que tiene un toque especial, como bien lo mencionaba Roger. Es una lucha de hermanos contra hermanos, ¿eh? Una lucha de fraternos, bien lo decías, carnal. Y bueno, ahí vemos cómo está dominando la sangre dorada. La está pasando mal Príncipe Ángel. Cometa ni se diga, abajo del cuadrilátero. Tremendo codazo desde la tercera. Me imagino lo doloroso que debe ser. El contado dos solamente porque llegaba perfectamente Cometa Galáctico a romper. Y el golpe en la espalda de este luchador. Que dicho sea de paso, te voy a dar... ¿Una primicia? No, una primicia, pero sí. Cariño, me un dato. Okay. Un dato. En esta noche tenemos a Cometa Galáctico, quien hace unos meses dejó sin cabellera a ni más ni menos Rudy Santana, que en la estelar se volverá a jugar la cabellera. ¿Habrá una intervención? No lo sabremos.
Esperemos no hayan quedado rencillas pendientes, mi hermano. Pero bueno, de que se va a poner bueno, se va a poner bueno, mi estimado. Así cuatro es. Cuatro cabelleras cotizadas, la bomba Villa también, no se diga, carnal. Que bueno, listos allá en casita porque casi, casi vinimos con la lucha estelar. Y bueno, van a volar ahora sí los Príncipes del Ángel, hermano. Y cuidado que viene Cometa Galáctico y también viene Príncipe Ángel entre segunda y tercera. ¡Duro golpe! ¡Bien ejecutado! ¡Bien colocado! ¡Y bien merecido el golpe! Bien merecido, no sé, pero volaron. Ahí está el Mauricio, mira, el protagonista. ¡Mauricio, por favor, a Mauricio! Ese Mauricio. El machetazo viene ejecutado por Cometa Galáctico. Y ahora es Príncipe Ángel quien regresa a Sangre Fría Junior. Es el momento de los técnicos que estaban esperando. Tremendo vuelo entre segunda y tercera. Y ahora se van con todo ante los rufianes. Bonito, bonito. Y no payasadas, mi César. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue sintonizando. Bueno, y tenemos gente de Reynosa viéndonos. Dice saludos para Chamoy, que se quedó con ganas de ir a las luchas, de parte de Jaime Martínez. Un abrazo, mi hermano. Y bueno, aquí los esperamos. La Arena Jalisco siempre está abierto para todo el público, mi brother. Exactamente, Roger. Y ahora es el momento que estaban esperando los Príncipes del Aire. Es Cometa Galáctico y Príncipe Ángel que tienen a su merced al Dorado Junior. Ya está el machacazo bien ejecutado. Y se lo van a recetar de nueva cuenta. Duro golpe, ¿no, Roger? Bastante duro, mi hermano. No quisiera sentir lo que ese hombre sintió. Y mira, la gente lo disfruta. Curiosamente lo hablábamos hace un momento, César. La Arena Jalisco es ruda por tradición, por excelencia, por lo que quieras. Pero esta noche están con los técnicos, carnal. Sorpresivamente. Exactamente. El golpe que se llevaba este que es el luchador de la Sangre Dorada, Sangre Fría Junior. Y con esa variante de suplex también. Y lo van a llevar al conteo. Dice uno y solamente uno porque el Dorado Junior entraba perfectamente. El machetazo para cada uno. Dice que él puede contra los dos. Que se venga. Y ahí va de nueva cuenta y el doble golpe, pero lo detienen perfectamente estos que son los Príncipes del Aire y se lo van a llevar hasta el esquinero, Roger. Así es, se lo están llevando, dominando la lucha y le está yendo mal al Dorado, ¿eh? Parece que la gente lo disfruta, brother. El Príncipe Ángel le recetaba un tremendo antebrazo. Ahí está, al 2 contra 1. Cuidado porque viene Cometa Galáctico, tremenda bomba hacia su rival, Roger. Es correcto, mi hermano. Y mira, dice Atlas Angulo, saludos para la producción. Lo seguimos desde Dakota del Norte, mi carnal. Un abrazo a toda la raza. Un saludo desde Torreón. De parte de Ramón, también saludos Jesús Martínez. Y dice Mayito, saludos desde las playas de Rosarito, bien cerca de Tijuana. Saludos, mi hermano, un abrazo a toda la raza que nos ve allá. Mira nada más lo que está haciendo el mortal hacia atrás por parte de Sangre Fría. El control 1, el control 2. Y Príncipe Ángel entra perfectamente a interrumpir este conteo. Ahora se lo va a llevar al juego de cuerdas. Y están cansados, se nota el impulso y lo va a estampar ante la lona. Duro golpe que se lleva el luchador. El conteo dice uno, el conteo dice dos y la patada en reversa del Dorado para interrumpir y se termina el conteo. Feo que la están pasando, pero en serio, mi César, aprovecho para mandarle un saludo a toda la raza que está conectada, que gusta de la lucha libre, a toda la República. Y también los invitamos a que se publiciten con nosotros. Tenemos el espacio abierto para nuestra nueva barra de patrocinadores, empresa, marca, negocio, lo que tú quieras publicitar. Estamos abiertos y esta semana cerramos patrocinio, César. Así es, Roger. Y mira, tremendo golpe se llevan ambos luchadores. Están dando todo, Eso fue un golpe durísimo para Cometa Galáctico, para el Dorado Junior. Eso es lo que vienen esos luchadores en Arena Jalisco, a entregar todo, a entregar la pasión, a entregar el esfuerzo máximo, Roger. Es correcto, mi hermano. Estamos en la cumbre del encuentro. Esto se está tornando una verdadera locura. Y dice también, saludos desde Chicago, Fernando Ortiz. Un abrazo, mi carnal. Parece que se define ahora sí, mi César. Y hola, se iba a terminar, brother. Todavía nada. Solamente dos. Los Príncipes del Aire se levantan perfectamente. Cometa Galáctico y el Príncipe Ángel. Ahora con el empujón tremendo se va el Dorado hacia las cuerdas. También Príncipe Ángel lo detiene el resorteo y se lo va a llevar con tremendo paquetito al 2-1. Y también están haciendo una variante de esta famosísima llave de la campana. Y allá van ambos luchadores a someterlos. La fortaleza que tienen. Esto es de riesgo total. Allá está. Dice que sí se rinde. Dice que no se rinde. ¡Se rindieron, Robert! ¡Se rindieron los técnicos rudos! Señoras y señores,
los ganadores absolutos, los príncipes del aire, Cometa, Galáctico y Príncipe Ángel. Bueno, el anuncio de los ganadores, Roger. Ahí está, gran victoria y gran tropiezo de la sangre dorada, cuidado, porque se vienen unos luchononones aquí en la Arena Jalisco. Se termina lamentablemente con resultado no favorable para la sangre dorada, mi hermano. Y bueno, parece que va a haber retos, carnal. Bueno, ahí ya están pidiendo el micrófono. La sangre dorada parece que no están de acuerdo con, pues, cómo terminó la contienda, cómo Cometa Galáctico, el Príncipe Ángel se llevan la victoria. Y allá van a hablar y la afición contenta con el resultado. Y ahí están, vamos a escuchar las palabras de la sangre dorada. Parece que no. Es Cometa Galáctico quien toma el micrófono. Ahí con un poco de dificultades. Pero ahí está la victoria por parte de los técnicos de Cometa Galáctico y de Príncipe Ángel. Se van tristes, se van frustrados, la sangre dorada. Un tropiezo esta noche. Pero en fin, han demostrado por qué tienen hambre de triunfo estos dos luchadores. Y ahora sí vamos a escuchar las palabras de Cometa Galáctico. Sí, bueno. ¡Buenas noches, Arena Jalisco! Gracias una vez más por recibirnos de esta manera. Gracias, agradecido con ustedes y brindándole el mejor de los trabajos para todos ustedes. Gracias. A ver, cabrones, ahora sí ganamos limpio. Que hicimos trampa o que nos fauleamos. Ya demostramos de qué estamos hechos. Pero eso no es todo, cabrón. Quiero, exijo la oportunidad por los campeonatos de pareja. Para que vean cómo les va a romper su madre. Y otra cosa, cómo no está con esos cabrones. En primer lugar, no avientes el micrófono porque de por sí no sirve. Y en segundo lugar, otra pareja más quiere nuestros títulos. Pero les falta mucho. Hoy nos ganaron porque venimos desencanchados, nos confiamos, pero si queremos, les damos en su madre. Y la sangre dorada es y seguirá siendo la mejor pareja de Jalisco, que les quede claro, niño. ¡Tengo cuerda! ¡Quién revancha! ¡Revancha! 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 ¡Cabrón! Y si no quieres campeonatos, un mano a mano para enseñarte lo que es la verdadera lucha, cabrón. Así que ya sabes, si quieres y nos dan la oportunidad por los campeonatos, excelente. Si no, un mano a mano. Admito que nos ganaron. Sí, nos ganaron, nos desconcentramos. Pero ustedes, te estoy hablando, cabrón. Te estoy hablando así como ese bol. Bueno, ahí están las palabras, los retos. Los campeonatos de parejas están en juego, están en riesgo, perdón. Esta pareja quiere esos títulos. Pero bueno, no se despeguen porque estamos completamente en vivo desde la Arena Jalisco. Continuamos con la mejor lucha libre. Regresamos en unos momentos. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única a la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género.
Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m. 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx. Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m. 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx. Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días.
Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única a la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m., 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx. Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única a la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m. 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx. Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable.
concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única a la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa. Señoras y señores, cuarto encuentro súper espectacular de esta noche. Y bueno, tenemos para todos ustedes preparada una lucha no apta para cardíacos. Así es que si eres tan amable, suéltame la música, DJ. Gracias. Le damos la bienvenida a un auténtico rudo. Se presenta para todos ustedes Sombra Dorada. Y lo acompaña, de físico impresionante, el apóstol de la maldad, con ustedes, Maravilla, Maravilla Azteca. Y ahora sí, señoras y señores, prepárense, alístense y agárrense de donde puedan, porque ya llegó el ídolo de la Arena Jalisco. La pura sabrosura y el puro vacilón. Recibimos a el Dengue. ¡Dengue Asesino! Y ahora sí, señoras y señores, vámonos con el bando técnico. El primero en arribar al cuadrilátero, la Bestia Oriental. Con ustedes, Thank you.
y lo acompaña en su regreso a la Arena Jalisco. Porque ya se le extrañaba el rey de los siete mares. Con ustedes, en su regreso a su casa, Rey Y ahora sí, raza, ¿dónde están, perros? Se presenta para todos ustedes, en su regreso a la Arena Jalisco, el único perro ultraviolento, con ustedes... el último de los perros del mal. ¡Go Líder! Señoras y señores, cuarto encuentro súper espectacular. En la esquina ruda se presenta Sombra Dorada. Lo acompaña de físico impresionante Maravilla Azteca. Y complementando la tercia, el ídolo de la Arena Jalisco, el Dengue, ¡Dengue Asesino! En la esquina contraria, la Bestia Oriental. Y lo acompaña en su regreso a la Arena Jalisco, Rey Tritón. Y complementando la tercia, el último de los perros del mal, el auténtico perro ultraviolento, ¡Go Líder! Como referee para este encuentro, la bendición del cuadrilátero, el padrecito. Muchas gracias, padre. Lucha a una caída. Y bueno, en el momento estrella, lucha semifinal. Está arrancando. Seis gladiadores, relevos australianos. 3 contra 3. De un lado tenemos a Joy Líder, Rey Tritón y Caillou enfrentándose. ¡Oh, el sillazo tremendo de Maravilla Azteca hacia Rey Tritón! Y cuidado que Joy Líder va a volar. Y también ha recibido por un sillazo del mismísimo Dengue Asesino. Y allá va por el otro lado. Este que es Caillou, quien quería volar, pero es detenido por Sombra Dorada, quien lo ejecuta de mala manera en la esquina, en la ceja del cuadrilátero. Aquí vemos cómo están dándose con todo este que es el Dengue Asesino. Y también Joy Líder. Del otro lado vemos cómo Maravilla Azteca está sometiendo a Rey Tritón. Y por allá del otro lado de la arena también vemos cómo Sombra Dorada hace lo propio con Caillou. Han salido demasiado extremos los rudos, demasiado intensos. El sillazo hacia el Rey Tritón. Mientras tanto, arriba del cuadrilátero, Sombra Dorada con el golpe.
Vemos también cómo el Dengue Asesino está haciendo de las suyas ante Joa el Líder, con el golpe directamente hacia el poste de la Arena Jalisco. Ahora el 2-1. Maravilla Azteca con la patada hacia la pierna de este el extremo y ultraviolento Joa el Líder. Arriba del cuadrilátero, Sombra Dorada haciendo lo propio ante un Caillou que sale completamente desconectado de la contienda. Abajo vemos cómo también Maravilla Azteca sometiendo y llevando hacia las sillas a Joa el Líder. Duros castigos que se están llevando la esquina técnica. Y vemos cómo este que es el Dengue Asesino regresa de mala manera al Rey Tritón con el golpe directamente hacia el poste. Y Maravilla Azteca sigue ensañándose con el Joa el Líder. Ahí está la patada y el golpe bien conectado. Y es el Dengue Asesino quien regresa a este que es el Rey Tritón. El antebrazo bien colocado que lo lleva hacia la lona. Y abajo vemos cómo Maravilla Azteca sigue con la bota en el cuello de este que es el Joa el Líder. Ese Sombra Dorada también se lleva entre el público, entre los aficionados a Caillou. Aquí en cortito tenemos a esos luchadores, la patada directamente a la boca del estómago. Mientras tanto, en el encordado, el Dengue Asesino haciendo lo propio con el Rey Tritón. Recordemos que hace unos meses estos dos luchadores estaban en una rencilla total que no terminó de explotar por completo. Y sigue ensañándose el mismísimo Dengue Asesino ante un Rey Tritón que no sabe ni para dónde voltear, porque los golpes que se está llevando son tremendamente severos en la pasarela. Y vemos también del otro lado del encordado como Maravilla Azteca sometiendo a Joa el Líder de mala manera. Han salido completamente conectados los rudos. Vienen con un solo objetivo y es llevarse la victoria. Agradecemos a toda la gente que se está conectando, que está dejando su comentario. Muchas gracias a los aficionados. Mientras tanto, Sombra Dorada sometiendo a Caillou y lo regresa de fea manera hacia la lona de la Arena Jalisco. Toma impulso y ahí va la patada conectada por parte del Dengue Asesino hacia Caillou. Que también, ya, ¿a dónde voltear? Es el 3-1. Lo van a elevar y el golpe que se lleva contra Lonazo. Ahora es la patada de los dos luchadores hacia la peste oriental. Caillou, el gran vencedor del aniversario número 49 en la Arena Jalisco. Joa el Líder poco a poco quiere reintegrarse a la contienda, pero tiene tres fuertes rivales que ya lo hacen someter y están en la lona de ese cuadrilátero al 3-1, malbaratando los técnicos, haciendo bien su trabajo el lado de la rudeza, Roger. Sí, mi hermano, gracias. Ya volvimos. Alcancé a llegar. Pero bueno, raza, lucha súper espectacular. Y bueno, la raza recibiendo como se lo merece Joa el Líder, mi estimado César. No me vayas a decir que no. Así es. Ahora, al 2-1 se van a llevar a Joa el Líder. Ya lo tienen sometido abajo. Y es el Dengue Asesino con esa tremenda patada directamente a los costados. Duro golpe por parte del Dengue Asesino. Como bien lo dices, el ídolo de la Arena Jalisco. El ídolo de la Arena Jalisco repartiendo chiricuazos, mi César, así se le dice allá en el norte. Saludos a toda la banda de Monterrey también que nos sigue. Muchas gracias. Y bueno, ahí lo tenemos castigando. Ahí el último, los perros del mal. Y tómala, carnal. Mira, le está tocando el Caillou también. Por metiche, carnal. Así es. Salen conectados los rudos. Y ahora es Caillou quien va a pagar. ¿Quién va a pagar las consecuencias, Roger? No, mejor mira, prefirieron darle chance porque son tres, carajo. Hasta esos son rudos, pero caballeros. Están tomando un respiro porque conectaron de gran manera. Llegaron haciendo de las suyas. Y ahora es Caillou quien poco a poco regresa al encordado. Es correcto, mi hermano, pero bueno, lo siguen lastimando, lo siguen mermando. Y haciendo lo que sabe Joa el Líder, como siempre, carnal. Joa el Líder ya trayendo artefactos. Y mira nada más el golpe directamente a la espalda de Caillou, proporcionado de Maravilla Azteca.
y se viene el conteo del padrecito. Y no sé qué está haciendo el conteo. Es uno, tarda eternidades en contar el padrecito. Es correcto, llega el líder a salvar a la bestia oriental, carnal. Y bueno, me están mayugando bien machina el líder. Se quedan los tres rudos sobre el cuadrilátero y esperan al tritón, carnal, que como todo gallo, y mira, lastimado y lo que quieras, pero le está entrando, carnal. Las patadas voladoras por parte del Dengue Asesino bien colocadas y el sopapo por parte de Maravilla Azteca también. Bien puesto, Roger. Estos rudos salen con todo, ¿eh? Oye, va llegando Tritón y bien dice aquí el buen Dani. Cuidado, carnal. Un poquito atropellada esa acción peligrosa. Sí, sí. Un deporte de alto riesgo. Estamos viendo las consecuencias. El antebrazo bien colocado por parte de Sombra Dorada. La afición apoyando a Tritón. Pero parece que no hay salida, ¿eh? Hay 3-1. Ya cayó la patada en reversa. Es Sombra Dorada quien le arremete el golpe en la boca del estómago y se lo van a llevar al juego de cuerdas. Ahí entre los dos y la patada por parte de Cayu. Ahora va con las tremendas tijeras, Roger. Bien colocadas. Se lo sacan, carnal. Se lo llevan directamente hasta la primera fila y mira qué bonito le firma el Cayu, carnal. Luchando espectacular como solo él sabe, César. Las tijeras voladas ahí para llevarse a Maravilla Azteca. Y se va de nueva cuenta. Y va, Sombra Dorada se lleva ese tremendo castigo. Y cuidado porque Cayu está preparando la pista. Cuidado con Cayu, cuidado con el vuelo. Tremenda voltereta hacia sus rivales. Bien ejecutado. Maravilla Azteca queda en ocasión y se lo llevan el golpe. ¡Ponte a trabajar, Mauricio! Allá va Rey Tritón y con esa guillotina bien ejecutada. Y va de nueva cuenta las patadas que llevan hasta abajo a ese que es el Dengue Asesino. Joe el líder trae coraje, Joe el líder quiere venganza. Y también este que es el Rey Tritón haciendo de lo suyo. Y cuidado, toma impulso. Allá va Rey Tritón. Hacia arriba y el golpe de las rodillas. Me perdí en el fanatismo totalmente, mi César. Me encanta, no dejo de emocionarme. Y yo sé que la raza de la Arena Jalisco tampoco, brother. Y allá va de nueva cuenta Tritón con ese tremendo golpe. Abajo del encordado vemos como Cayu con los machetazos y en la pasarela de las estrellas. Joe el líder acomodándole tremendo golpe con el puño cerrado al Dengue Asesino. Es el momento de los técnicos, el momento que estaban esperando desde que inició la contienda. Mira, carnal, yo no sé qué vaya a pasar, pero este hombre está bien loco. Así es que pendientes ahí en casita, compartan, no se despeguen y saludos a toda la banda que está gozando esta transmisión. Lo hacemos con muchísimo cariño de la mano de Match Sport, del buen Jesús Arroyo, el Zoe en los controles, Brian Ulises, cámara 1, César Corona, los ojos más bonitos de Jalisco y Roger Santillán, la voz del barrio. Aquí estamos, hermano. Ahí está. Están con todo, ¿eh? Arriba del cuadrilátero. Joe el líder tiene las escaleras. El Dengue Asesino parece que va a recibir el impacto de este perro del mal. Lo levanta y el golpe bien recibido, bien conectado y bien ejecutado. Bastante doloroso y bueno. Sufriendo, pero bastante el Dengue Asesino, raza. Le acaban de acomodar las cervicales al Dengue Asesino, ¿no? Es correcto, carnal. Ya no va a ocupar ir con el quiropráctico, mi hermano. Así es. Y continúan los ataques. Ahora se van al 2-1. Es Rey Tritón y el mismísimo Joe el líder atacando al Dengue Asesino. Lo van a llevar al impulso de cuerdas. No, el raquetazo por parte de este que es el Rey Tritón. La gente. Llegado por el Cayu. Mira, ahí vemos al staff batallando, César. No pueden bajar la escalera y bueno, Cayu haciéndole ver su suerte al Maravilla Azteca, carnal. Bien, ahí está el castigo y la patada bien ejecutada por parte de Joe Líder hacia el Dengue Asesino. Se lo van a llevar al impulso de cuerdas. Lo levantan, lo van a terminar. Ahí están en cunita y al golpe a las rodillas de Joe Líder. El conteo es uno, el conteo es dos y solamente dos porque así lo quiso Joe Líder, ¿eh? Oye, esta lucha se está tornando bastante locochona, discúlpeme la palabra porque ya es tarde, pero César se está saliendo de control y bueno, nos estamos adaptando al estilo extremo porque está Joe Líder en la casa, ¿no? Sí, ya sabemos, Joe Líder maneja varios estilos y uno de ellos es el extremo, ¿eh? Y aquí puede ser que se desate
la lucha extrema. Es Maravilla Azteca quien está a la merced de estos técnicos, de la mano de Rey Tritón, y ya está el machetazo ejecutado. No, carajo, le pega de más. ¡Tómala! Le dice. Así se dan los chiricuazos, mi hermano. Tremendo golpe, se lleva Maravilla Azteca por parte de Joe Líder, quien va al impulso de cuerdas. Allá va, y el golpe con las rodillas a la espalda también. Y va el conteo. El padrecito dice uno, solamente uno, porque entraba Sombra Dorada en buen momento a terminar el conteo. Así es, mi estimado César. Se le está viendo bastante fluido el encuentro, y ahora es Caillou quien está sacando provecho y cuenta con muy buena porra que no me deja ni narrar, César. La bestia oriental Caillou ante Sombra Dorada, y lo va a llevar al juego de cuerdas. Va Caillou, rebota perfectamente. Ahí está, y mira nada más el castigo. Bien colocado y bien ejecutado en dos ocasiones, y le regresan un propio de su castigo a Caillou. Están mareados, están cansados, y mira nada más. Tremendo golpe y tremendo castigo que se lleva la bestia oriental Caillou. Ahora va el conteo de tres, pero cuidado. Están un poco desorientados, distraídos. Así no tiene que ser el conteo. Dice que no, están haciéndole la plancha a cada uno de sus rivales. Y de nueva cuenta dice uno, dice dos. Y solamente dos, Roger, solamente dos. Todavía nada para nadie. Bueno, bastante fuerte el impacto. Y ahí vemos al perro del mal, al ultraviolento, ingresando al cuadrilátero. Joe Líder repartiendo catorrazos al por mayor. A mí no me gustaría ser su cuñado, ni su suegro, ni nada. Y la afición contenta, la afición apoyando al luchador. Y el antebrazo bien colocado de Maravilla Azteca. Y Joe Líder responde de gran manera. Y estamos el uno contra uno. Joe Líder contra Maravilla Azteca. Ahí está Joe Líder también haciendo lo propio en dos ocasiones. Está sumamente agotado Joe Líder, y también Maravilla Azteca. Siguen y prefiere irse a la lona Joe Líder del impacto que acaba de recibir por parte de Maravilla Azteca. Están en la ceja del cuadrilátero, y el golpe duramente que se lleva Joe Líder, Roger. Oye, César, en la parte más dolorosa, más dura del cuadrilátero. Y bueno, vemos tremendas patadas que está ejecutando Tritón. ¡Va a volar, papá! ¡Vámonos, bonito! Y ahora es Caillou quien prepara vuelo. ¡Tremendo golpe que se lleva! ¡Gran impacto! Caillou haciendo lo propio. Y cuidado, que Maravilla Azteca está en el encordado. Maravilla Azteca está esperando a Joe Líder. No debe de dejar esperar tanto tiempo. Joe Líder poco a poco se reintegra el cuadrilátero. La patada de Maravilla Azteca. Allá va Joe Líder entrando poco a poco al encordado, y el golpe en la espalda. Y ahí lo tiene a su merced, y la patada en la cabeza, Roger. Así es, carnal. Ahí la gente recibiendo lo que le toca a Mauricio. Debería de estar más al pendiente. Pero bueno, raza. ¡Ómala! Tritón está enojado, carnal. Este señor volvió con todo, carnal. Está enloquecido Tritón con el dengue asesino. Y esquiva perfectamente el golpe Joe Líder. Ahora Maravilla Azteca está con la cargada de bombero. Es Joe Líder quien lo tiene a su merced. Está en la cima del esquinero. ¡Cuidado! Tremendo golpe que se lleva. Y va el conteo, dice uno, el conteo dice dos, y el conteo dice tres. La victoria es para los científicos. El lado técnico esta noche se alza con la victoria, Roger. Se está acabando este encuentro, mi hermano. Están ganando los científicos, los queridos por la afición. Y bueno, raza, muchas gracias por seguirnos sintonizando, brother. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Una lucha bastante llamativa, y bueno, carnal, se espera cualquier cosa porque pueden salir rivalidades, y están saliendo a flote, es decir, lo mejor, César. Sí, ahí vemos cómo Joe Líder, pues, y cuidado que Rey Tritón no tiene bastante el vuelo. Esto ha terminado y aún siguen los castigos. Rey Tritón está completamente desconectado, y también Caillou, y el golpe entre segunda y tercera. El vuelo de los dos luchadores. Esto sigue, esto está totalmente una locura. Es Rey Tritón quien está desconectado, Roger. No sé qué está sucediendo. La contienda ha terminado hace rato, y continúan los embates de esos luchadores, Roger. Lamentablemente se volvió tiro de barrio, pero mira, la gente se enardece, mi estimado César. Y estamos en la mera cumbre del encuentro.
Ganaron, pero no se termina, brother. Qué chulada. Oh, está. Señora, cálmese, que la lucha es allá arriba. Está totalmente desconectado los técnicos. Oye, ahí carnal, está. Con la percepción de la realidad bien distorsionada. Bien distorsionada. Y bueno, los ganadores ya están. Ya están aquí. ¡Y a caray, qué está pasando! No puede ser, Roger. ¿A quién has invocado esta noche? ¡El mismísimo Patrón Carrillo está en la Arena Jalisco! A ver, se van callando, por favor. ¡Ey! Ahí está el patrón, vamos a escuchar las palabras, porque esto... Esto es una locura, no sé qué está sucediendo. Ahí está la victoria por parte del bando técnico. El patrón sale a defender a Maravilla Azteca. Vamos a escuchar las palabras del patrón Carrillo. Nomás vengo a aclarar. Tú sigues haciendo lo mismo. Te vale y no entiendes. Aquí tienes que llegar temprano y siempre llegas tarde. Pero mira, aquí hay reglas. Hay reglas y aquí mando yo. Y aquí tienes que llegar temprano. Para la otra, que no llegues temprano, no vas a luchar, cabrón. El golpe, la cachetada, las amenazas del patrón Carrillo ante Joe Líder cuando la lucha ha terminado. Y Joe Líder sigue enojado, molesto y con justa razón, ¿eh? No sabemos qué pueda pasar. La rivalidad continúa encendida entre el patrón y Joe Líder. Bueno, estamos completamente en vivo en la Arena Jalisco. Continuamos, vamos a un pequeño corte, pero viene el momento estelar. Cuatro cabelleras en juego, caerá una. Nos vemos, estamos de regreso. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única a la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m. 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Thank you.
Caja San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx. Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m. 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx. Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos los días. Es esa relación dialéctica entre el luchador y el espectador lo que vuelve única la lucha libre. No importa el lugar, no importa el país, no importa el género. Donde sea que te encuentres, seguiremos luchando libre. Luchando libre. A 6 p.m. 630 de amplitud modulada o por internet www.jaliscoradio.com. Luchando libre. Vive tu mejor experiencia en el viaje más grande de tu vida. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Estamos ubicados en Emiliano Zapata número 39. Encuéntranos en redes también como Tonalá Tours. Tonalá Tours, una agencia de otra galaxia. Thank you.
San Rafael impulsa tu economía apoyando a tu negocio. Si eres comerciante, tenemos un crédito especial para ti de hasta 150 mil pesos. Acude a cualquiera de nuestras sucursales. Más información en www.cajasanrafael.com.mx. Caja San Rafael, tu financiera sólida y confiable. Y bueno, señoras y señores, agradeciendo el favor de su asistencia, llegamos al encuentro superestelar de esta noche. Lucha en modalidad cuadrangular de cabelleras, así es que prepárense, alístense y agárrense de donde puedan. Suéltame la música si eres tan amable, DJ, gracias. Guarde compostura, señora, por favor. Si no, le mandamos a hablar a seguridad. Por favor. Señoras y señores, en su regreso a la Arena Jalisco, se presenta el Boom Boom Boom. Con ustedes, Brian. Brian, la bomba Villa. Y lo acompaña el Chavorruco Mayor, actual campeón de parejas del Pacífico, junto con su vástago, la Amenaza Negra Junior, se presenta Rudy, Rudy Sánchez. Y ahora sí, raza, a lo que todos vinimos. Arrepiéntanse y no crean en el Evangelio, porque llegaron a la iglesia nada más y nada menos que los verdaderos apóstoles de la maldad. Se presenta para todos ustedes el líder de la nueva fe. Con ustedes, el hombre de los 30 años de experiencia, Bob Cabre. Y por supuesto, vamos a guardar un poquito de silencio y de respeto, por favor, porque ya llegó el patrón Carrillo. Con ustedes, el jefe de la nómina, el auténtico jefe de la nómina, el hombre que sabe hacer negocios, el hombre que nos da trabajo. Así es que, callados y quietos, porque ya llegó el patrón Carrillo. Con postura, si no le vamos a mandar a hablar a seguridad. Cálmese. Muchas gracias. Lucha a una caída y por supuesto como referee para este encuentro, mi padrino de bautizo, don Pedro el Tigre. Y bueno, hemos llegado al momento superestelar, cuadrangular de cabelleras, que se puede convertir en un 2 contra 2. Tenemos a Rudy Santana, Brian Villa,
Macabre y el patrón Carrillo están exponiendo los cuatro su cabellera. Uno de ellos verá terminada su melena esta noche. Están los cuatro ya en el encordado. El patrón Carrillo bien protegido por Macabre. Y Macabre bien protegido por el patrón Carrillo. Esperemos si no haya ninguna sorpresa y la lucha se desarrolle de gran manera, Roger. Porque lo que bien lo mencionábamos, es un cuadrangular. Se puede ser un 2 contra 1 o en un 3 contra 1, no sabemos ya. El patrón recibe la patada en reversa por parte de este que es Brian Villa. Y ahora sí, se ven las caras. Macabre y Brian Villa. La bomba Villa en la casa en la Arena Jalisco. Y ahí están. La afición bien conectada, ¿no, Roger? Es correcto, mi hermano. Apenas si alcanzo a llegar de tanto que me quiere la gente. Mira, mi mamá se me hace que esta noche no va a dormir. Pero bueno, yo lo tenía que hacer. El patrón Carrillo y Macabre están en la casa. ¡Ah, caray! Al puro estilo de Samoa Joe, aplicando la Brian Villa ante Macabre, dejándolo pasar. Agradeciendo a la gente que está conectada, que está comentando. Es el momento estelar, cuadrangular de cabelleras aquí en la Arena Jalisco. Y cuidado porque están el patrón Carrillo y Brian Villa cara a cara, Roger. Cara a cara el patrón Carrillo contra la bomba. Y vamos a ver qué onda porque está... ¡Ah, caray! Se me resbaló el patrón, pero no pasa nada. Mira, ya le dice Pedro, levántese, patrón, levántese. Ahí está, de nueva cuenta, este que es el patrón Carrillo, a punto de dar el ataque, midiendo el terreno. La afición bien conectada también. Allá va y no puede mover ni un solo milímetro la bomba Villa. El poder que este luchador tiene adentro es total y la afición también conectada. Oye, aquí en la Arena Jalisco. Tremendo el apoyo que recibe Brian Villa, carnal. Muy querido, eso sí lo voy a reconocer, ¿eh? Así es. Y ahora sí, el patrón Carrillo metiéndole un poco de velocidad al asunto. Se lleva a Brian Villa hasta el otro lado. Y de nueva cuenta el impulso y la pasada en dos ocasiones. Allá va, detiene bien el machetazo de Brian Villa. Supo reaccionar de gran manera. Y allá va y se nos va. Hasta afuera, cuidado de mala manera. Es Rudy Santana quien entra el quite también. Quiere su mano a mano ante el patrón Carrillo. Allá va, evita bien las patadas voladoras. El machetazo ante Rudy Santana. Se van al juego de cuerdas. Allá va Rudy Santana, brinca perfectamente al patrón Carrillo. La pasadita bien ejecutada. Y allá va, pisa segunda, el rebote. Y en dos ocasiones el patrón está viéndose las malas, Roger. Y entra Macabre a ayudar al patrón Carrillo, ¿no? Está sufriendo lamentablemente las de caín el patrón. Pero bueno, mi estimadísimo César, la nueva fe haciendo de las suyas contra el Rudy Santana. Tampoco dejan ingresar a Brian Villa. Y tómala, le... Ah, caray, mira. ¿Estás escuchando la falta de respeto? Eso no está bien. Le vamos a tener que mandar a cortar. Es más, córtale, Zoe. Córtale, por favor, porque bueno, nos van a correr a todos, mi hermano. La afición bien conectada con su luchador favorito. Como bien lo mencionaba al inicio, Roger, el patrón Carrillo está bien defendido por Macabre. ¿Y quieres leer unos saludos? Adelante, es tu espacio, Roger. Muchas gracias, mi hermano. Lucha superestelar, cuadrangular de caballeras. Y tenemos comentarios, por ejemplo, dice Takashi César, arriba el patrón y Macabre. También dice, muy fregona tu playera, mi Macabre, Armando Araujo. Eso no dice Roger. Y dice Esteban Arquieta, la bomba trae la camisa de Corazón de Lucha, mi hermano. Claro que sí, una promotora, Corazón de Lucha, desde Sayula, Jalisco. Un saludo también para ellos. Claro que sí, un abrazo para todas las promotoras de Jalisco, mi hermano. Así es. Y vemos cómo... Ahora Pedro el Tigre, no sé qué está haciendo con Rudy Santana, que no lo deja ingresar. Es un cuadrangular, no hay que cambiar el tema. Son cuatro luchadores, uno contra uno, no dos contra dos, no tres contra tres, Roger. César, ellos buscaron hacer pareja, ¿qué se le va a hacer? Son inteligentes, mi hermano. Puede que sea contradictorio en un futuro, Puede que queden ellos dos y se enfrenten para ver quién pierde la cabellera también. Y mira, mi César, se manifiesta mi ídolo, el Tiger Trueno. Dice, saludos, Chaparrillo. Saludos, mi hermano, ¿cómo estás? Dice Raúl Rivera, saludos desde Tlaxcala. Un abrazo a toda la raza de allá que saludos nos sigue. Saludos a toda la gente que nos sigue alrededor de la República Mexicana.
Estamos completamente en vivo desde la Arena Jalisco. ¡Ay! Lucha de cabelleras. Caerá una de estas melenas. Si cae la de Macabre, caerá una histórica cabellera en Guadalajara. Una cabellera de 30 años, carnal. Así de fácil, así de sencillo. La del Patrón Carrillo sería lamentable, pero ojo, todo está en riesgo, todo puede suceder. Así es la lucha libre, mi César. Como la vida y como el amor. Te voy a soltar otro dato más, Roger. La última vez que el Patrón Carrillo perdió la cabellera, la perdió a manos de Macabre. Fíjate, César, se me hace que sí lo quieres más que yo. Te sabes más de su vida que yo. Bueno, soy un periodista, debo estar informado. Bueno. Perdió la cabellera en el aniversario 48. Este que es el Patrón ante un Macabre. Esta es la última vez que el Patrón Carrillo cuadrilátero de la arena Jalisco. En su casa, mi hermano, bien lo dices, pero esta vez esperemos que no sea la ocasión, porque mira, vamos a quedar así como los emojis. Entonces la nueva fe tiene que salir sí o sí, carnal. Abrazo para toda la raza que nos sigue en casa. Ahí va el golpe que se lleva el Patrón Carrillo y la vuelta. Y cuidado con el tremendo contrarrenazo que se lleva Macabre. Este duelo me gusta. Macabre contra Brian Villa. Experiencia, juventud y diferente tonelaje, sin duda alguna. El golpe directamente al rostro de Macabre por parte de Brian Villa. Abajo del cuadrilátero, Rudy Santana haciéndolo propio. ¡Oye! ¡Quiere golpear a mi padrino! ¡Eso no se vale, César! La patada directamente al rostro de Macabre por parte de este que es Brian Villa. La contienda está que arde esta noche, Roger. Bueno, ahí el Roger también está completamente desconectado, hermano, no sabemos. Hermano, tengo la percepción de la realidad bien alterada. Me hice fan, se me olvida que estoy trabajando, pero me encanta lo que se está viviendo aquí. Si usted no ha venido a la Arena Jalisco, no ha tenido la oportunidad, dése una vuelta, mi César. Mira, Rudy Santana ahora nos trae a Macabre hasta estos lados. Cuidado, porque aquí corremos riesgo, Roger. Dios mío, es el líder de la nueva fe, cuídamelo, Rudy, por favor. Y del otro lado del cuadrilátero vemos cómo castigan al mismísimo del Patrón Carrillo a manos de Brian Villa. Ahora sometiéndolo hasta las puertas de salida, en las puertas de emergencia. Este que es Rudy Santana, que también viene a defender su cabellera. Buenos luchadores, de buenas historias, mi estimado César. Me encanta. Pero, y el Patrón Carrillo, mira, se encuentra desprotegido. Esperemos que Macabre se recupere pronto y pueda llegar a ayudarle a hacer el kit. Pisándole los pies al Patrón Carrillo, tanto Rudy Santana como Brian Villa. La patada a la espalda del Patrón. Y esto está que arde. Es el momento superestelar en la Arena Jalisco, Roger. Es correcto, mi hermano. Ahí vemos cómo mi padrino impone autoridad. Pero estos hombres no lo respetan y eso está muy mal. Porque mira, si no respetan al dueño ni al gerente, ya se va mejor el Patrón, vámonos. Bueno, ahí está haciendo tregua también Rudy Santana y Brian Villa. Roger. Dicen los saluditos, vamos bomba. También dice María González, vamos ídolo Pedro Olveda, Macabre, sí se puede, claro que se puede. María, te mandamos un abrazo. Y dice Brian Huerta, saludos, arriba la bomba. Mira, ya se va este que es Brian Villa. Y siguen haciendo equipo la nueva fe. Cuidado que esto puede ser contradictorio, Pueden quedar ellos dos y jugarse la cabellera. Contraproducente para toda la banda, mi estimado César. Y bueno, tienes razón. Es un encuentro de riesgo para todos. De verdad, todo está en juego. Y más que la cabellera, la dignidad se lo está llevando Macabre. Parece que se acaba. Uno, dos, tres. ¡No puede ser, Roger! ¡Macabre acaba de salvar su cabellera! ¡Macabre se va y deja completamente solo al Patrón Carrillo! El primero en salvar su cabellera, ¡Macabre! No puede ser, la traición la está sintiendo el Patrón Carrillo. Macabre explicándole qué está sucediendo. Creo, no sé producción, no sé aficionados, pero que Roger va a entrar en cualquier momento y él va a perder la cabellera, Es correcto, mi hermano. ¿Cómo correcto? Que es correcto, Roger. Se está volviendo una locura, hermano, es correcto. Ahí está, ya diciéndole el referee que tiene que salir Macabre porque salvó su tapa,
salvó su cabellera. Y aquí tenemos, dice María, ponte a trabajar, Mauricio. No sabemos ni dónde está Mauricio. Oye, si no sabemos dónde anda Mauricio es porque se anda chambeando, María, no te preocupes. Exactamente, ahora se van al 2 contra 1 contra el patrón. Rudy Santana se va y el golpe ahí está. Ahora Brian Villa se va, la bomba y tremendo golpe. Esto se lo venimos anunciando desde el inicio. Está, lo está tapando. El conteo es 1, el conteo es 2. Y Rudy Santana entiende perfectamente que es una de todos contra todos. No hay pareja, no hay equipo, Roger. Es correcto, mi hermano. Se está armando la campal. Y bueno, Macabre acaba de salvar su cabellera. Se va a zona de vestidores. Quedan Brian Villa, el Chaburruco, Rudy Santana y el Patrón Carrillo, mi César. Ni más ni menos. Algo complicada la tiene, pero ¿sabes qué? No me preocupa porque el patrón es grande y a la gente que hace las cosas bien le va excelentemente en la vida. Y este hombre nos ha tendido mucho la mano a todos, aunque no lo quiera recordar. ¡Ah, caray! ¡Ay, la llave! ¡Cuidado! Es Brian Villa quien aplica ese candado. ¡Ese castigo! ¡Se está rindiendo el patrón! ¡Brian Villa salva su cabellera! ¡Ahora es mano a mano! El segundo en salvar su cabellera, Brian. ¡Brian Villa! Queda mano a mano el patrón Carrillo. Y un clásico también de la Arena Jalisco, como lo es Rudy Santana. Ambos exponiendo la cabellera, Roger. Mira, honestamente, con un patrón debilitado ya después de ese castigo. Se enfocaron, se ensañaron demasiado en darle a él, César. Y no me parece correcto, pero bueno, esto se va a definir entre un par de contemporáneos. Estos hombres se conocen bastante bien desde hace muchos años, César. De todo a todo. Y es Rudy Santana quien quiere sacar la ventaja, castigando el hombro que ya estaba debilitado desde que es el patrón Carrillo. El referee está atento a lo que pueda suceder. Ahí le está dando la voltereta y continúa castigándole. Le va a hacer una especie de castigo. No, se lo lleva hacia el esquinero y sigue lastimando el hombro. Lastimado ya del patrón Carrillo. Lo tienen bastante lastimado al patrón Carrillo, César. No lo puedo creer. Tranquilo, Roger, no vayas. No. No te expongas. No me agarres, César. Ya casi me trepo. Bueno, ahí. Saludos para toda la gente. Mira, dice María González, vamos, Carrillo, no me falle, pongo mi fe en usted, duro contra el Chaburruco del Rudy. Ya le hace falta un corte, claro que sí, María. Opino completamente lo mismo, aunque César Corona no esté de acuerdo y se aguanta, porque si hablamos mal, no nos pagan ahora, ¿eh? Bueno, ahí está. Está salvando este que es el referee al patrón Carrillo, pero se da cuenta Rudy Santana y continúa los embates, las patadas sobre ese hombro que ya está lastimado y va en dos ocasiones a continuar. Lo sujeta contra la cuerda y el golpe completamente al hombro de este que es el patrón Carrillo, Roger. Completamente difícil el encuentro para el patrón, lo vuelvo a reiterar, hermano. Y bueno, se lo lleva el conteo. Pareciera que gana Rudy Santana, pero nada más pareciera, mi hermano. ¡Qué barbaridad, Roger! ¡Qué barbaridad! ¿Qué les ha...? Oye, ¿cómo que no respeta a mi padrino, hombre? No, si es la puede máxima. Ser que el conteo sea es tan lento. Es la máxima autoridad, oiga. Tiene que aguantarse. No puede ser eso. Y es Rudy Santana que se lo ve a uno tiene al 15, esquinero. ¿Verdad? Y ahí está a la merced de lo que pueda suceder. Lo cambia de esquina a esquina. Y allá va el patrón Carrillo a sacar las pocas fuerzas que también le quedan. Lastimado del hombro y lo va a tapar. El conteo dice 1, el conteo dice 2. Sumamente rapidísimo, Roger, ¿eh? Nada más 2, César. Parecía que se la llevaba Carrillo. Y bueno, una más a la vitrina. Esperemos que se defina. Mientras tanto, gracias a todos los que nos están sintonizando. De verdad, muchas gracias. Esto lo hacemos con todo el corazón. Y bueno, mi estimado César, estamos llegando a la ya cumbre. Ya estás a la casa. Enamorado de Yona. Un Roger. Saludo a mi compadre, ¿cómo no? Ajá. Ah, caray. Rapidísimo cuenta este que es Pedro, el padrino de Roger. Claro, que lo queremos mucho. Un hombre de respeto, que se merece todo mi respeto y admiración, ¿cómo no? Y es de enojarse por parte de Rudy Santana. Porque no es justo y se lo llevan el paquete. Y ahora sí, el conteo dice 1. El conteo dice 15 después de eso. No puede ser posible. Con lo que pueda suceder. Y ahí ya.
quiere golpear al referee, pero eso lo descalificaría totalmente y él perdería. Rudy pero Santana no tiene que perder la cabeza, ¿eh? Te digo que es la máxima autoridad, así es que se tiene que aguantar. Mientras tanto, mira, estamos viendo un castigo legendario de antañazo en la lucha libre. Qué bonito se ve cuando lo hace mi patrón Carrillo. Qué bonita estampa, hombre. No, qué se finura, rinde, Rudy Santana, qué figura de hombre. Qué chulada, patrón. Este Roger se lo lleva directamente echándole a la flores y cuidado, cuidado lo que está sucediendo. Es Joel Líder quien entra también a la contienda. Esto es una locura, Roger. Ahí está, cuidado con lo que está sucediendo. Lo saca el referee. ¡Ah! El foul por parte de Rudy Santana. También entra Macabre. Toda la nueva fe. ¡Oh! También cometido. Lo va a tapar. Lo está tapando. Tiene que venir a contar. No sé qué está pasando. Y viene cuando dice Carrillo se lleva la cabellera de Rudy Santana. No, Roger, así no. Así no se tiene que llevar la contienda. Señoras y señores, el auténtico, el ganador absoluto de este cuadrangular de cabelleras, el patrón, el patrón. Y la queso. El anuncio oficial del ganador. Una colmillada de parte de la nueva fe. Joel Líder hizo lo posible, pero no se pudo. La nueva fe está controlando totalmente la arena Jalisco. El patrón Carrillo es el vencedor y se lleva la cabellera de Rudy Santana. De del estado de Jalisco. Así es que vamos a proceder a cortar la cabellera del perdedor. En este caso, Rudy Santana, mi estimado padrino. Muchas gracias. Bien jugado, hermano. Esto, además de un triunfo, es tu culpa. ¿A qué te metes? ¿A qué te metiste? Esto es de dos. ¿A qué te metías? Bueno, ahí están las palabras del referee. Una completa locura este final de la contienda. Hey, yo nomás quiero decir, el que ganó, el patrón Carrillo. Ahí está el patrón alardeándose por su victoria. Rudy Santana queda derrotado. Vamos a escucharlo. Hey. Antes que nada, buenas noches. Mira, maldita fe, solo no pueden. Me voy a cortar la cabellera porque soy profesional. Pero mira, Carrillo, deja a tu niño a un lado y aún así, pelón, ¿qué te parece una lucha tú y yo solos? Pero retiro contra retiro, cabrón. ¡Sin onda! Pero por lo visto, te escudas en tus niñas. Ya nada más pélate, ya. Pélate aquí, ya. Ya todos se pueden ir a su casa, vámonos, órale. Se les va el camión a todos, vámonos, todos a su casa. Todos a su casa, vámonos. La misa ya se acabó. Ponte aquí para que te peles. ¡Cállense todos! ¡Vámonos, órale! Van a llevar a sus escuincles mañana a la escuela. ¡Vámonos! Bueno, ahí están las palabras. Oye, los retos continúan. Las libretas. Entre la nueva fe, Rudy Santana tiene que entregar su cabellera como todo un profesional y lo va a hacer.
en medio del ring de la Arena Jalisco. Y ahí está. A punto de entregar la cabellera al patrón Carrillo. Así, así hincado te quería ver, Rudy. Tú cállate, chismoso. Y ahí está, vemos cómo poco a poco Rudy Santana queda pues sin su cabellera. Uno de los luchadores veteranos de la Arena Jalisco, luchadores veteranos de Guadalajara, haciendo entrega como todo un profesional de su cabellera ante el patrón Carrillo, que saca pues el colmillo, saca la astucia y con la ayuda de la Nueva Fe se lleva esta victoria importante, una cabellera importante a su vitrina. Poco a poco lo vemos como ya está quedando sin cabellera este que es Rudy Santana, agradeciendo a toda la gente que estuvo conectada con nosotros durante todo el evento, que estuvo comentando, que estuvo al pie del cañón. Escuchamos las palabras del patrón Carrillo. A una lucha del retiro, pero como yo soy el patrón y yo soy el que mando aquí, va a ser cuando yo quiera, no cuando tú quieras, mugroso. Bueno, señoras y señores, nada más por si no les quedó claro, el ganador absoluto de este cuadrangular de cabelleras, el hombre que sabe hacer negocios, el jefe de la nómina, el patrón Carrillo. Mucho patrón, mucho. Y por supuesto, el líder de la Nueva Fe Macabre, 30 años de experiencia. Mi padrino de bautizo, Pedro el Tigre, y su servidor, Roger Santillán, les damos las gracias, que les vaya muy bien, gracias. Bueno, hemos llegado al fin de este gran evento completamente en vivo. Ha terminado, pueden ir en paz, que les vaya bien, gracias. Desde la Arena Jalisco, agradeciendo a toda la producción de Match Sport, que está siempre al pie del cañón. Mi nombre es César Corona. A desalojar a la gente, por favor, ya se acabó la función. Estuvo con nosotros también Roger Santillán, que está ahí arriba del cuadrilátero. Desalojando a la gente, por agradeciendo favor, ya se acabó la función. Su favor de estar con nosotros. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien, vámonos. Órale, ya se les acabó su, ya les acabó sus 120 pesos. Vámonos, órale. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Yo tuve que hacer ejercicio aquí, cabrones. Señoras y señores, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo aquí en la tradicional Arena Jalisco, la casa de la lucha libre independiente desde 1974. De la mano de Match Sport nos despedimos. Yo soy Roger Santillán. Gracias. Gracias a la gente de Más Lucha. Hasta luego, Match Sport. Gracias. Concebimos a la lucha libre como una manifestación 100% mexicana. Nos definimos a nosotros mismos como un pueblo enmascarado que lucha por su libertad todos